para mí es la primera vez. Es muy emocionante. Así lo expresa Juan Fernando Montoya. Una sonrisa dibujada en su rostro refleja la alegría y el empeño que han puesto los niños y jóvenes que representarán a Andes en Antioquia Vive la Danza, que se llevará a cabo en Venecia. Vamos a estar en Venecia del 19 al 21 de septiembre con una muestra artística de tres regiones específicamente, una de Bolívar, una de la costa atlántica también, del Atlántico, y otra de Antioquia. La Institución Educativa San José y la Escuela Municipal Danzandes estarán en ese certamen que abre las puertas a la cultura. Definitivamente Antioquia Vive la Danza es una plataforma, es un espacio de integración, es un espacio de formación. Es realmente muy importante como un proceso de motivación que se está realizando con la Escuela Municipal, con todos estos jóvenes que están en este proceso formativo frente a la cultura. La preparación es ardua porque en Venecia del 17 al 21 de septiembre mostrarán lo aprendido durante ese proceso artístico. Hace 3 años no participamos en Antioquia Vive la Danza y estamos muy orgullosos de participar. Es una gran experiencia para nosotros y muy bueno ir a participar para dejar el nombre de Andes en alto. La Escuela Municipal Danzandes está conformada legalmente desde el 20 de enero. Las personas que quieran asistir se pueden acercar a la sede ubicada en la antigua biblioteca municipal. Las clases son gratis.